Estamos de regreso en su programa Todo Incluido, platicando aquí de esto, de esta película que es Roma y todo lo que ha sido este proceso y lo que decías, ¿no? Si sí está como candidata a ganar un Oscar o no. Y también, ¿cómo es que, por qué no salió en cines comerciales? ¿Cuál fue la problemática ahí, no? Mira, Pris, la problemática de la película es muy compleja y que, pero no es una cosa a la que debamos ser ajenos. Yo creo que la problemática por la que pasó Roma es una problemática que van a vivir, si es que no están viviendo ya, muchas producciones. Lo que está pasando aquí es que las plataformas de streaming son las que están empezando a producir cine. En este caso Netflix, ¿no? Que produce la película y por lo tanto la posee. Y entonces, pues la que tiene los derechos para la proyección de la película, pues es Netflix. Y la plataforma natural de Netflix, pues es la televisión. Entonces, pues evidentemente, pues los cines no quieren pasar una película en sus salas de cine que dentro de 20 días la vas a poder ver en la televisión. Si tuviera que resumir el problema de la película sería ese, ¿no? Okay. Ah, y hubo muchas otras cosas, pero esencialmente la bronca es esa. No es culpa de nadie, yo no puedo culpar ni a los distribuidores, porque pues, ellos tienen que atender su negocio. Mucho menos puedo culpar a Netflix, ¿no? Y menos a Alfonso, ¿no? Porque pues, cuando tú eres un director de cine, tú sabes que hacer una película cuesta mucho dinero. ¿Quién me la va a pagar? Claro. Si no me la quiere pagar IMCINE, si no me la quieren pagar aquí nadie del fomento cinematográfico en este país, y me la quiere pagar Netflix, pues me voy con Netflix. Tú harías lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Porque es finalmente un negocio. Pues además de lo que se trata es de que hagas tu película, ¿no? Y si la única posibilidad que tengo de hacerla es aceptar el financiamiento de Netflix, pues voy con Netflix y las condiciones de su modelo de negocio. Okay. ¿Cómo ves ahorita a Netflix en cuanto a sus producciones? Mira, yo creo que creo que la competencia que hay ahora es buena y sana, sobre todo para nosotros los espectadores, ¿no? Cada vez hay más plataformas. Y pues esto significa que hay una oferta, digamos, mayor de contenidos. Sin duda la más poderosa es Netflix. Y Netflix ya está incursionando, igual que todas, pero con muchas ganas, en el negocio de la producción. O sea, si tú te fijas, las grandes plataformas, HBO, Amazon, Netflix, producen sus contenidos, ¿no? Y esto es lo que, esa es la tendencia de hoy. Esto significa que pues, probablemente la industria cinematográfica sí va a verse afectada por eso. O va a tener que cambiar su relación con las plataformas, ¿no? Y esto se acerca también al mercado de la música. O sea, el día que las plataformas de streaming como Spotify empiecen a producirle a los artistas, las disqueras van a empezar a estar en problemas, ¿no? Uf, ok. Entonces, pues, digamos que el camino de Netflix ha ido en la dirección correcta, claro. O sea, va evolucionando. Netflix es un modelo de negocio exitosísimo. Netflix es una empresa que entendió la lógica de hoy, que entendió la utilización de las tecnologías y que se posicionó hoy por hoy como el número uno, ¿no? Hasta ahorita. ¿No? Probablemente habrá otras que le van a competir fuerte, ¿no? Amazon no es un competidor menor, pero Netflix sigue siendo un monstruo. Oye, regresando a Roma, ya ves que decía... A la de Venecia, no es cierto. No, bueno, vivimos en un país malinchista, donde todo, nada nos parece. Alguien diría, no, nada nos embona. Oye, criticar a Yalitza. Mira, yo creo que en México tenemos ese gran problema, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, un periódico muy famoso, ¿no?, hizo una encuesta, ¿no? Y le preguntaban a la gente, era sobre el color de la piel y demás, ¿no? Entonces, una de las preguntas que venía en la encuesta, le preguntaron a la gente, ¿y a ti te gustaría ser negro, no? Entonces, pues, el 90% de la gente pues, contestó en automático, ¿no? Y entonces la nota en el Reforma era, en México nadie quiere ser negro, ¿no? Ok. O sea, con ese sesgo, y aceptando que somos un país sumamente clasista y que sí discriminamos fuerte, ¿no? Por nivel socioeconómico, por color de piel, ¿no? Creo que la crítica a Yalitza pues, no se vale, creo que no fue merecida, al contrario, ¿no? Creo que cuando ves una persona así, ¿no?, que tuvo las ganas de salir, o sea, si tú ves dónde vive, de dónde viene, pues sí se necesitan muchas ganas, ¿no?, para salir, y creo que ella debería ser, más que un objeto de crítica, pues un ejemplo a seguir, ¿no?
de alguien que no se quedó, no se conformó con lo que tenía, que buscó. Entonces son cosas que parecen loables, ¿no? Y que hay que aplaudir. Que además que es mucho más culta de que la mayoría de los que la criticaron. Sin duda alguna, ¿no? Y bueno, ahora también hay que ser como muy claros, ¿no? O sea, yo sé que a veces la gente no le caigo bien por este tipo de comentarios, pero ella va a tener una carrera en el cine, ¿no? Sí, pero si estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, qué mal, ¿no? ¿Qué tipo de papeles son a los que aspira ella? Ok, vamos a un corte comercial y regresamos a seguir platicando de todo esto que es Roma.